Como muchos de ustedes saben, el completo es la comida más popular de Chile. Es por eso que hoy voy a construir el completo perfecto. Así que vamos a darle. Pero faltaron los ingredientes, weón. Vamos a comprarlo rápido y volvemos. Ya hemos llegado con los productos, con las cositas que le vamos a agregar a este completo perfecto. Les digo al tiro, quizás este completo perfecto es para mí, no para ti. Quizás también te van a gustar las cositas que les vamos agregando. Y también tengo pensado que vamos a hacer un completo perfecto tomando sus comentarios. Así que al finalizar el video, usted va y comenta qué productos debería tener el completo perfecto para ustedes. Pero obviamente no el mismo de siempre. No va a decir, no, palta y tomate. Es que sí, ya existe. Palta y tomate y qué más. Pero vamos con lo que hemos traído ahora. Pan. Palta. ¿Qué cara están las paltas? Este video me está saliendo muy caro. Un producto raro quizás. Cebolla. A mí me encanta la cebolla. Mi enorme salchichona. Otra cosa importantísima, sobre todo para el completo italiano, es tomate. Dos cositas más. ¡Ajo! ¿Cómo le vas a echar ajo? Espérate. El ajo es para alinear ciertas cositas. Champiñón. La idea no es agregar a lo tonto y loco, o sea, los ingredientes, ¿cachai? La idea es que quede perfecto. Dos ingredientes más que no los van a ver hasta finalizar el video o cuando lo estemos preparando, pero van a quedar locos. Así que ahora mismo nos vemos en la preparación. Y como ustedes bien saben, una buena cocina debe tener sí o sí su buen acompañante. Soy el chef y este es el cocinero. ¿Cómo está, señor? Igual le vamos a decir a él que cuando finalicemos este completo perfecto, lo pruebe y dé el sí o el no. El chef tiene que probar su propia salchicha. Exacto. El chef tiene que probar su propia salchicha. Perfecto. Así que ahora mismo nos vamos a la cocina. Lo primero que vamos a hacer, las salchichitas las vamos a echar a cocer. Premium, no vamos a decir la marca, como bien dijo el Maxi, no nos pagan. Ah, está agrandado este weón, por eso dice esa weón, a mí me da lo mismo. Bueno, echamos las salchichitas con 5, yo creo que está bien, porque el Maxi solo se come como 3. Y vamos a hacer un secreto con la salchicha, que es cocerla y después la vamos a pasar al sartén. Yo creo que esa es la mejor, ¿o no? ¿Te gustan las salchichas negras? Ahí nomás, pumba. Y acá vamos a hacer los champiñones. Y bueno, como todo buen chef, yo me he vestido con gorrito, porque siempre debe ser con gorrito en la cocina, obviamente. Tenemos aquí listo la palta. Tenemos también algo espectacular que yo quise agregarle, que son los champiñones. Tenemos también el tomatito y tenemos otros ingredientes especiales que para mí sería perfecto. El tocino, así es. Aparte de salchicha, le vamos a echar trocitos de tocino, porque el tocino vamos como a ir que... rodando de acá. Exacto. El tocino como que le da un toque como más sabroso. Bueno, aquí tenemos el tocino y vamos tirando uno a uno el tocino. Primera, segundo, así. Ustedes se preguntarán cuál es el ingrediente secreto. Mi sueño siempre ha sido agregarle a un completo queso cheddar. Quiero inventar algo, tirar la vienesa, porque la vienesa está cocida, ¿vale? Y ahora quiero tirarla al sartén y cortar esto así para tirarlo arriba de la salchicha. Bueno, acá mismo donde hicimos el bacon, vamos a agregar la salchichita. Pumba. Y vamos a darle así. Pumba. Pumba. Y vamos a ver cómo queda esto, porque, insisto, es un invento. Estamos ahora con todos los ingredientes listos, como pueden ver por acá, la infaltable palta, el tocino, champiñones, tomatito y acá tenemos la especialidad o lo que quisimos hacer es básicamente la vienesa con el queso cheddar. Tal cual como tenemos ahora, vamos a construir el completo. ¿Quién va a probar primero? Maxi, ¿te parece? No sé. ¿Sí? ¿Ya? Vale. Pancito, calentito. Mira el queso, man. ¿No va a ser rico esto? Yo creo que el momento exacto para el tocino es ahora. Imagínate tú, vienesa, queso, tocino. ¡Buah, espectáculo, po, weón! Y después dicen que estoy un guatón, ¿por qué será algo? Le vamos a echar ahora mismo tomate. Poquito de
esto, champiñón, que el champiñón es rico, también le da como su cosita rica, no sé qué. Tomatito. Caleta, ella le gusta el tomatito. Y ahora vamos con la paltita. ¿Tenés mayo? Sí. Cabros, se nos olvidó el ketchup. Perdónenme. Sujeta esto, por favor. Se el mega. Streamer chileno hace una dominación de completo, chaval. Uy. Por eso la tía Javi te está cagando, mi hijo. Pero come bien, sí, pues, weón. Por favor. A ver, primer mordisco. Ya, ahí tomó queso, tocino, toda la weá. ¿Aprobamos? Del 1 al 10. 8. Tenéis que decir 10, weón, para el video, mierda. Bueno, perfecto. Ahora lo voy a probar yo. Vamos a hacer de nuevo la preparación. Yo le he hecho mostaza. Me faltó el ketchup. Vale, yo quería llegar a este momento, weón. Está espectacular, hermano. El único tema, el tocino habría que picarlo en pedacitos chiquititos. Aprobadísimo. Yo quiero que ustedes intenten hacer esto y si me etiquetan en Instagram, yo los comparto. Y quiero que le den una nota del 1 al 10. Yo le doy un 11. Chual, entonces. Tema no menor es que nos acaban de decir en Instagram que esto no se usa así, sino que la función de este gorrito es que no se vea el pelo para que no caiga la comida. Pero bueno, nosotros somos así y quisimos hacerlo de una forma distinta. Necesitamos que ustedes ahora nos digan qué les pareció este completo, que lo puntúen del 1 al 10, cómo lo vieron, qué tal creen que sabe, si es mucho, es poco, le agregarían otras cosas. Tu opinión como profesional, güey. Está bueno. A ver. La palta está buena, el champiñón no me gusta mucho, el tocino, como segunda vez que como tocino. ¿Y qué tal? Tomate espectacular. La vienesa igual, el queso, ni lo noté. Del 1 al 10, ¿qué nota le dais? Un 9. No, pero está bien, un 9. Es buena nota un 9, pues. Sí. Puntúenlo aquí, ¿qué les pareció? Y además, déjennos también en el Instagram, únanse ahí al grupo de difusión para que vayamos comunicándonos y también vayan diciendo nuevos ingredientes para nosotros hacer completos desde su punto de vista. Lo que ustedes creen que es lo mejor. Hacemos hartos de eso y nos comemos y damos la puntuación. ¿Qué te parece? Me quedará así, ¿no? Bueno, no importa. Así que, dale me gusta, suscríbete, si no, comenta. Nos vemos en la próxima. Cuídate.